¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Abrimos las puertas del Donbass Arena. Hoy, acá hay fútbol. Desde esta maravillosa posición, les damos la bienvenida a Marito Kempes, que estará comentando cada jugada, y Fernando Palomo, que les dirá los nombres de cada uno de los jugadores, de cada una de las jugadas. El Shakhtar Donetsk contra el Real Madrid. Y no me cabe duda, Fernando, que estos dos equipos lo van a dar todo para dar un buen espectáculo. Cuando escuchamos el nombre de Karim Benzema, sabemos de lo que es capaz y hoy esperamos que pueda tener uno de sus mejores partidos. Cada vez que este jugador tiene la pelota, parece que el equipo fuera otro. No sé cuánto tiempo habrá que esperar, Mario, para encontrarnos de nuevo una racha como la que tuvo el Real Madrid en el arranque de las Copas de Europa, ¿no? 5 seguidas. Si le llamaban el Rey de Reyes, ahí sí que tenían en la saeta rubia, en Alfredo Di Stéfano, ese emblema, todo alma, corazón, vida. Era un equipo que se conocía, tenía buena técnica, fuerza, garra y tocaba la pelota como los dioses. Así es como se viene el Shakhtar Donetsk para el encuentro de este día. Creo que nos podríamos ilusionar con la formación que nos ha presentado este entrenador. Líneas muy juntas y todo lo ejecutan a la perfección, digamos. Este partido puede ser ganado incluso desde la pizarra. Ahí están los titulares para el conjunto merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. A este equipo se le conoce por la cantidad de toques que requiere cada una de sus jugadas. Invierten muchísimo pase entre sí para poder elaborar. Para ellos es imposible una jugada corta. Mientras más elaboración, más posibilidades tienen de poder encontrar los espacios del rival. Arranca el partido ya. Real Madrid mueve la pelota. El centro es una joya. Se ha cortado la jugada. Real Madrid con argumentos para atacar por fuera. Va a intentar cruzar el balón. No tapó en el fondo. El árbitro que pita la falta. A ver si la cruza. Muy bueno el centro atrás. Pedazo de bomba que lanzó, pero terminó escapándose. Fernando, yo creo que era la única forma de que esa pelota podría entrar. Y le tenía que pegar de esa manera. Pero bueno, se le fue afuera. Y Angelotti manda a sus jugadores adelante a ver si pueden marcar el gol de la diferencia. Krivtsov, Ismaili, Stipanenko, David Neres. Brillante cambio de juego. Tiburón enorme, Courtois. Se viene el tiro de esquina al área. Termina así la jugada. Pelota que se va desviada, vaya, se estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador. Ha sido una mano más grande que una catedral. Clarísimo penal.
Hay expectativa enorme con el disparo. ¡Gol! Convirtiendo el penal en festejo. Cómo se nota que está acostumbrado a esta presión este jugador, ¿eh? Fíjate, ni le tiembla el pulso. Y es que seguimos con el partido 1-0. Ferland Mendy, Valverde, ahí está tratando de conseguir el espacio, moviendo el balón. Balón para Karim Benzema. Ocasión del empate. Ahí está. El Real Madrid. Que empate el partido otra vez. Bueno, vamos a analizar en esta repetición los pases que dieron y que generaron una gran oportunidad. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. Ahora que si consiguió el empate, Angelotti, ¿qué vas a hacer? Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Dodó. Balón por el costado para el Real Madrid. Valverde. Pase para Benzema. Pelota afuera, esto es tiro de esquina. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. ¡Qué buen centro! Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Lateral como resultado de ese cabezazo. Tiene espacio para sacar el centro. Esa pelota es buena, cuidado. Esto puede terminar en gol. Tremendo juego, el trabajo que tiene este equipo para mover la pelota. Así es que son un ballet. Ha conseguido despejar la pelota. Como ha llegado al cierre sin problemas, el balón para el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Luka Modric. Ferland Mendy con el balón, busca cruzarla tratando de hacer mucho daño. Balón que sigue de largo y todos en el área se quedan preguntando, ¿le puede pegar tan mal a la pelota? Esto será córner, nos dice el referí. Tsunami de oportunidades en el área. Otro córner. Deciden jugar en corto el córner. Le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano. Pinta bien esta opción si la sabe hacer.
Va a tirar el cinto, lleva peligro. Ese balón se fue, hay córner. Tiro de esquina al centro del área. Mucha potencia, cero precisión. Y si a esa fuerza le hubiera dado un poquito de puntería, hubiera sido mejor, ¿no te parece? Ferland Mendy. La tiene ahora Valverde. Valverde. Míralo cómo corren desesperados detrás de las pelotas los rivales. No se la pueden sacar de encima. Impresionante cómo la mueven. Ismaili. Replanteando el ataque, de nuevo pasando por el arco. Pedriño. Stipanenko. Dodó. Krivtsov. Solomon. Mantiene la pelota y se acerca. Igualados en el marcador. Para ahora están buscando ese espacio que se abra. ¡Esa pelota que lleva desvío era buena! Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sabe todo. El fútbol no está hecho para jugarse con las manos, a salvo que sea arquero. Por eso el árbitro dice penal. Podrían recuperarse con este penal. ¡Y gol! ¡Así era! La verdad, Fernando, que para mí así se patean bien los penales. Fuerte, abajo y al medio. Así dice que dicen los libros, pero... ¿Y si el arquero se queda parado en medio? Pero no, este se movió y la pelota entró. El partido por ahora 2-1. La pelota de Casemiro. La tiene ahora Valverde. Dodó. David Neres. Pedriño. Sigue con la pelota. David Neres. Courtois que mete un gol que a esa distancia parecía ya cantado. Se viene el tiro de esquina al área. Ovación y todos de pie. Courtois, magnífico. Córner al corazón del área. Decide reventar la pelota. Se le fue el balón nomás.
Valverde. E intercepta la pelota Modric. Ha conseguido muy bien ese balón. Ismaili. Dodó. El rival no te puede hacer nada si no tiene la pelota y eso es lo que están apostando. Solomon. Ismaili. Pedazo de centro que mandó. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Benzema. Recibe Carvajal. Con la pelota Carvajal. Atento que esto puede ser peligroso. Guarda la pelota pasada. Rebote en el travesaño. ¡Qué pelotita que salvó el poste, por favor! ¡A respirar tranquilo, arquero! Otra gran oportunidad para empatar el partido. Creo que van a seguir teniéndola, pero otra vez el arco les dijo que no. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Dejan solo! Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. El córner que llega al área. Y el cabezazo que se va arriba y por poco. Luka Modric. Balón de Benzema. Valverde. Ese Modric. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. ¿La podrá meter por ahí? Nos preguntamos si este juego de construcción les permitirá empatar el partido. Ley de la ventaja, siga. ¡Pégale, maestro, pégale! ¡Al palo se fue! Pareto le pegó con la punta de la uña, espantoso. Y el arquero que respira, porque eso era peligro de gol, pero le pegó tan mal que la pelota, bueno, no voy a decir dónde salió. Con lo que cuesta tenerla, la pierden. Rápida devolución de pelota. Le puede dar continuidad a este ataque, este equipo. Se mueven bien sus jugadores. ¡Modric! Pierde por uno el Madrid y tiene este córner. Va la pelota desde el córner a la olla. Y esa pelota que va directo a las manos tranquilas del arquero. Stipanenko. Sigue la posesión con pases metidos en una zona de mucha seguridad. Sigue, no abandona el ataque. Y después de la entrada, la pelota lateral. Tiene oportunidad de cruzarla. Y ahí va el pase atrás. Fue buena la del arquero.
Yo no sé si lo van a conseguir o no, pero la figura del arquero cada vez es más grande. Esta puede ser buena. Ahí va con la pelota cruzada. Será un saque de manos. Adiós, le dijo al defensor. Y hasta acá llegó gran corte defensivo. Esta es buena, parece buena. ¡Qué grande que ha estado! ¡Tiburón enorme, Courtois! Se viene el tiro de esquina al área. Tiro de esquina que no genera problemas para el arquero. Carvajal. Con la pelota Alaba. Militao. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Dodó. Fácil recuperación del balón. Ese Modric. Balón para Luka Modric. Casemiro. El empate está. Lo gritamos. Esa pelota que lleva desvío era buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Córner al corazón del área. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. ¿Será el córner que provoque la igualada? Tiro de esquina justo al corazón del área. Para eso se pone guantes el porterito. Ha interceptado bien este jugador. Casemiro. Filtraron el balón. ¡Ahí está! ¡El Real Madrid! ¡Que empate el partido otra vez! Esto, señores, no es casualidad, ¿eh? Este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto. ¡Qué lindo gol! Ahora que si consiguió el empate, Angelotti, ¿qué vas a hacer? En la pizarra la evidencia de este festival de goles, 2-2. David Neres. Krivtsov. Se queda dentro la pelota, sostiene el avance. Cuidado con esto, puede ser. Pelota que se va desviada a la valla, se estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Solomon.
le puede dar continuidad a este ataque, este equipo. Se mueven bien sus jugadores. Esa pelota es buena, cuidado. Stipanenko. Va tras el centro y es bueno. ¡Qué buen bloqueo! Y míralo como va, no lo detienen. Ahí está la oportunidad para cruzarla. Otra vez a jugarla desde el córner. Oportunidades no le faltan para adelantarse en el marcador. Y el público se hace sentir. Vaya que si podía haberse acercado más, Fernando, ¿eh? Pero ya ve lo sucedido. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Acá no ha pasado nada. Van a jugar de nuevo desde el córner. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. ¡Mira el frentazo! ¡Arriba se fue ese balón! ¡Qué cerquita pasó del travesaño! Pues mira, por centímetro no entró esa pelota. Luka Modric. Balón para Luka Modric. Esta parece buena, la tiene Karim Benzema, jugada que promete. Se puede poner al frente. Esa pelota que lleva desvío era buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Balón para Karim Benzema. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. David Neres. David Neres. Preciso el balón atrás. ¡Gol! Ahí está la ventaja. En esta repetición vemos cómo comienza la jugada. Qué bien es ese pase atrás para que llegue esa pelota a su destino. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. Está claro que el resultado preocupa y mucho a Ancelotti. ¿Podrá darlo vuelta? ...3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. La pelota de Casemiro. Valverde. Ese es Luka Modric. Carvajal. Con la pelota Carvajal. Casemiro. Benzema. ¡Enorme ese arquero que es el hombre de Ule! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Llueve el córner al centro del área. ¡Qué bien que le ha quedado la pelota! ¡Ojo que acá hay gol! ¡Ahí estaba el segundo gol! Fue una atajada impresionante para que esa pelota no entrara.
Se viene el tiro de esquina al área. Y esa pelota pega en el palo y se mete. Bueno, señores, acá tenemos la repetición de un tiro de esquina genial. La verdad, señores, es que hemos quedado todos sorprendidos, porque eligió lo que él pretendía. Le pega el primer palo y sorprende hasta el arquero. Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Hace bien el Real Madrid prestándose la pelota entre sí nada más. Quiere marcar. Suena el silbato del árbitro y se viene este tiro libre para el Madrid. La bocha el primer poste. Y es así como termina el peligro. Acá con el trabanan. ¡Qué forma de cortarlo! Esto es penal, pero clarísima la mano. Se viene Benzema. Se termina la primera parte, pero ojalá que no se termine el festival de goles. 3-3 el partido. Ha sido hasta ahora, de momento, por lo menos una de las figuras del partido. La verdad que hoy ha sido un partido espectacular en el ataque, ¿eh? La verdad que la pidió, la corrió, la tuvo, la cedió. Ya vendrán los goles, porque las mejores jugadas se convierten en goles. Sin distracciones, nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. El árbitro que detiene el juego, parece que fue mano. Ismaili. Y ahí va como el conejito, mira, sigue y sigue, no para. El arquero que apenas si la acompaña con la mirada. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez. Ese es Modric. Balón de Benzema. Luka Modric. Balón para Luka Modric. Balón de Marco Asensio. Hace bien el Real Madrid prestándose la pelota entre sí nada más. Quiere marcar. ¡Qué buen centro! Ismaili. Pasa la bocha con el primero de sus atacantes, el arquero. Dodo. Stipanenko. Krivtsov. Ismaili.
Solomón. El centro. La gran pregunta es a dónde iba el centro. Marco Asensio. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Centro al área, muy congestionada. Marco Asensio. Tiene las pelotas esperando que se mueva alguien. Otra vez a jugarla desde el córner. Para ver cuán cerca ha pasado esta pelota, la vemos de nuevo. Es increíble la obsesión que tiene con el arco este jugador, ¿eh? Mirá que le pegó fuerte y se le fue por arriba el travesaño. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Y el guardameta que descuelga bien esa pelota. Alejando la pelota. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Benzema. Ahí va la pelota en el área. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Córner que va para que el defensor lo aproveche. La tiene Karim. Vaya respuesta del arquero, formidable lo que ha hecho. Y Angelotti manda a sus jugadores adelante a ver si pueden marcar el gol de la diferencia. Tiro de esquina justo al corazón del área. No creo que este haya sido el final que esperaban. Marco Asensio. Este es Dani Carvajal. Si va a tener una para meter un centro, que sirva es esta, señor. Hace bien el Real Madrid prestándose la pelota entre sí nada más. Quiere marcar. Puede venir el de la ventaja. ¡Luquita! Bien hecho en esa, pero la pelota sigue viva. Casemiro. La pensó bien, pero queda larga la pelota directo al arquero. Cualquiera de los dos, te digo, ¿eh? Podría ganar este partido porque lo están buscando. Solomón. Krivtsov. Muy inteligente cambio de frente. David Neres. Pegale, papa. Bien salvado el balón. ¿Pueden creerlo? Otro tiro de esquina más. Tiro de esquina al centro del área. Acá no ha pasado nada. Real Madrid con argumentos para atacar por fuera. Ha tocado la pelota con las manos, falta. Pase corto. Ideal para un centro. Ahí va Lava. Centro que queda en el rival, pero no aleja en el peligro.
Algunos llegarán a decir que le han tirado un peluche apenas. Ismaili. Pinta bien si la juegan por el centro. Ha recuperado muy bien, Valiente. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Y dale, conseguir con la contra y siguen. Se terminó y ahora todos a volver. Guarda con ese, qué buena. Lejos se va la pelota. Luquita Modric. Enorme ese arquero que es, el hombre de Ule. Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Córner al corazón del área. Vaya partido que está teniendo, no hay pelota que lo supere. Vamos a hacerlo de nuevo entonces, otro tiro de esquina. El córner que llega al área. Y la jugada que termina saliendo mal. Hace bien para guardar esa pelota. Ahí está, corta el centro, pero tiene que salir. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Krivtsov. Ismaili. Linda pelea ahora por el balón. Carvajal. Thibaut Courtois. David Alaba. Ferland Mendy con el balón. Ese es Modric. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Atento, se puede venir un centro. La tiene Karim. ¡Gol! ¡El Real Madrid! Y otra vez nos vuelve a sorprender este jugador, marcando muy cerquita el arco, pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular. ¿Querían goles? Bueno, este partido les está dando goles de sobra. Bárbaro el anticipo. Ahí se viene y si se anima lo clava. La pensó bien, pero queda larga la pelota directo al arquero. David Neres. Krivtsov. Ismaili. ¡Qué enorme habilitación! ¡Ojo, acá puede haber algo! ¡Acaba de evitar el gol! Ese es Modric. Así es como el Madrid regala la pelota. Tiene la pelota y cuenta con opciones.
Buen trabajo de la defensa. Ahí va, buen pase. Balón al espacio. Todos pensábamos que era gol, vaya atajadón. Era el de la tranquilidad. Por eso, la carita en el banco. Vaya si sorprende esta decisión. No están ganando y además suma un defensor al partido. La verdad es que no lo entiendo. Y eso que necesitaban goles y sin embargo, se contradicen todo. O quiere evitar los goles. Y lo que quiere es salir de este estadio perdiendo pero sin goleada. Qué cosa más rara, ¿no? Oportuno en la recuperación de la pelota. Marco Asensio. La tiene Dani Carvajal. Muy buen balón en la espalda de la defensa. Y la jugada termina ahí. Bueno, es indudable que la intención era otra, Mario, ¿no? Que terminaron así. Y le pegó tan mal, que parece que le tiró un peluchito. Dodó. En 20 minutos se termina todo. Cuidado que puede terminar en gol. Y este chico no la quiere prestar, sigue con la pelotita atada. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque a la contra. Parecía buena, pero terminó horrible. Stipanenko. David Neres. Ahí va la pelota en el área. A ver si nos ponemos creativos y hacemos algo más que no sea un tiro de esquina. Es impresionante esto, ¿eh? No sé si podrán empatar, pero el público calienta. Quieren recuperar el partido y un jugador de refresco puede ser la clave. Se viene el tiro de esquina al área. Ha sido una mano más grande que una catedral. Clarísimo penal. Se anota, lo empata. ¡Gol! Convirtiendo el penal en festejo. En estas circunstancias, Fernando, hay que tener un poco de sangre fría, ¿eh? Y este jugador lo ha demostrado al pegarle a la pelota del penal de la manera que lo hizo. Tiene que mejorar mucho el equipo de Ancelotti porque después del empate, si no se ponen las pilas, otro gallo va a cantar. Todo preparado para que entre el hombre de refresco. ¡Lo han conseguido empatar el partido! Carvajal.
y no hay forma de sacársela. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Esa forma de atacar que estamos viendo por los dos equipos, Fernando, me hace presumir que este partido no va a terminar en empate. Sigue, no abandona el ataque. Preciso el balón atrás. Ovación y todos de pie. Courtois, magnífico. Marito, y se le van a acercar a mostrar una tarjeta amarilla. Bueno, creo que se pasó un poquito y se lo merece. Córner al corazón del área. Balón directo al portero sin problemas. Rodrigo. Sigue adelante, buena conducción. Hace bien el Real Madrid prestándose la pelota entre sí nada más. Quiere marcar. Esa es posición adelantada. Stipanenko. Dodó. Matvienko. Ismaili. Vamos a ver si mete un servicio. ¡Traoré! ¡Mamita, qué golazo! ¡Ah, qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué, pero es un golazo espectacular. Ahora, hay que tener mucha precisión para tirar esta clase de centro. Y otra vez, este jugador que nos deleita con una volea espectacular que no nos vamos a cansar de ver, ¿eh? Desde el banco, el técnico busca un revulsivo para su equipo, a ver si resulta. Sí, emocionante y todo lo que digan, pero las defensas son un desastre. 5-4 van. ¿Para cuándo llega el apoyo del equipo? Esperando que... Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Después de esa entrada, ve la tarjeta amarilla. Asume un riesgo tirándose al piso, Mario, y tiene que pagar las consecuencias. Se llevó por delante al contrario. Toca un compañero. Ese es Modric. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partido, Arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. No parecía tan grave como para que tengan que sacarlo, pero así será. Yo no sé si es una lesión para que haga el cambio, pero por precaución vamos a cuidarlo. El córner que llega al área. Se frustra el córner. Buscando salida desde su terreno y bajo presión. Esa pelota que se escapa tras el cabezazo, habrá saque de manos. Hazard, que deja sin nada que hacer al rival. No hay manera que le quiten la pelota. La tiene Karim. Mira lo que hizo el arquero, Marito, un pequeño milagro en el campo, como que ha rezado de noche todos los días. Y si su equipo sigue con vida, es gracias a todo lo que está pagando él.
tsunami de oportunidades en el área. Ahí va despejando. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Hazard. Buen trabajo del arquero. Quedan 8 minutos por jugarse. Muy inteligente cambio de frente. Les están pegando un paseo sobre el final. Ojo que no le pueden sacar el balón de encima. David Neres se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Está perdiendo el Real Madrid y queda nada en el reloj. Suena el silbato del árbitro y se viene este tiro libre para el Madrid. Por ahora el árbitro se va a guardar la tarjeta. Me parece que está muy eufórico este jugador. Ha sido muy vehemente, tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. Piernas descansadas para encarar el partido ahora. El centro a la olla. Y hasta ahí llegó esta jugada. Luquita Modric. Ahí la tiene Karim Benzema. ¡Remate! Parecían estar muertos, revivieron con este gol. ¡Qué lindo que es el fútbol! Y cuidado, Fernando, que este gol lo puede cambiar todo. Lo han empatado, pero me parece que lo quieren ganar. Señores, vamos a ver repetido el tiki-taka, que realmente ha sido muy positivo. La verdad, lo hizo de una manera maravillosa, Aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina en gol. ¿Cuántos goles hemos visto hoy? Se han puesto ya 5-5. Matvienko. Ismaili. David Neres. Y allá van. Puede ser el último ataque para que este equipo vaya a ganar el partido. Jugada desperdiciada. Rechaza la pelota. Era ahí en la recuperación. Rodrigo. Real Madrid con argumentos para atacar por fuera. Horrible, el córner terminó en el rival. El árbitro que dice que la pelota se va por la banda será para los merengues. Fácilmente se limpia del contrario. Esto puede terminar en gol. Esa pelota que lleva de fibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Va la pelota desde el córner a la olla. Ismaili. Esta puede ser la jugada del triunfo. Pero la defensa corta ese avance. Luka Modric. Lo tiene Benzema. Eden Hazard. Avanza Carvajal, atentos. Centro preciso al segundo palo. Ha sacado una nueva pelota desde el fondo. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral.
Llega cortando bien y recupera. Brillante cambio de juego. Matvienko. Traoré. Ya está en posición para meter el centro. Preciso el balón atrás. Gran bloqueo. Matvienko. Ismaili. ¡Qué linda bocha! David Neres. Será fuera de juego. Aguanta bien esa presión, la cuida. Y ahí está. El árbitro que pita la falta. Y el árbitro que lo llame le dice que se calme, que una más no le tolera. Tranquilo, dijo, porque la próxima te amonesto. Kriptsov. Ahí tiene oportunidad para centrar al área. Atento que se viene. Pelota que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. No está quedando nada de tiempo, pero pueden conseguir aún el triunfo. Dodó. Muy inteligente cambio de frente. Matvienko. ¡Qué gran servicio! Dodó. ¡Ahí va la pelota al área! Jugada desperdiciada, rechaza la pelota. Ismaili. Traoré. Sigue sin parar, gana terreno. ¡Es buena la pelota atrás! ¡Un maravilloso bloqueo! Así llegamos al final del tiempo regular, 90 minutos y el partido empatado. Balón para Karim Benzema. Después de vibrantes 90 minutos, ahora le damos un poco más a estos dos equipos para que siga la batalla. Uno de estos buscando el triunfo en el alargue. Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno. Dodó. Kriptsov. Ismaili. Matvienko. Solomon. Dodó. David Neres. Le puede dar continuidad a este ataque, este equipo. Se mueven bien sus jugadores. ¡Gran pelota! ¡Gol! Bueno, señores, ¿qué podemos decir? El arquero, como si hubiera abandonado el arco.
Y el contrario, lo aprovechó. Estaba cantado que iba a ser gol. Piedad, ya, por favor, paren. 6-5 está el marcador. Hazard, que deja sin nada que hacer al rival. Alejando la pelota. Solomon. Una entrada fantástica que termina en córner. Llueve el córner al centro del área. Y bueno, con esto se acaba. Dodó. Ojo con este pase, y ahora. Pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota. Hazard. Esta puede ser, tiene buena técnica para lograrlo. Se barre bien para quitarle limpiamente la pelota. Solomon. Y ese es otro pase bueno. ¿Cuántos llevan ya estos muchachos? La verdad que el día de hoy están inspirados. Dodó. Brillante cambio de juego. Esta jugada podría terminar en gol. ¡Esa pelota que lleva desvío era buena! Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Ferland Mendy. Ese es Luka Modric. Rodrigo. Ahí se viene el cuadro merengue atacando por el costado. Hace bien el Real Madrid prestándose la pelota entre sí nada más. Quiere marcar. La cara que tiene el técnico después de la ocasión que han perdido. Y el arquero, qué fácil. Dice, me dieron un peluchito. ¿Qué quieren que haga? Ismaili. Dodó. David Neres. Ismaili. Krivtsov. Dodó. David Neres. Se le fue el balón, así nomás. Benzema. Rodrigo. Ese es Luka Modric. Isco. Y consigue dejar la marca atrás. Ocasión del empate. Ese balón que sigue con vida. ¡Está! ¡Real Madrid! ¡Que empate el partido otra vez! La verdad, Fernando, que siempre tienen que estar los delanteros esperando de que o bien el defensa o bien el arquero se equivoquen o den un rebote, porque la verdad que lo que atajó este arquero fue fenomenal, pero dio rebote. Y ahí está, para aprovechar la oportunidad, y la metieron adentro. Que les prohibieron defender hoy, señores. Es impresionante. 6-6.
Dodó. David Neres. Matvienko. Ismaili. Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Ahí va la pelota en el área. Y ahí va el pase atrás. Está bien parado para un centro al área. Han regalado la pelota. Benzema. Hace bien el Real Madrid prestándose la pelota entre sí nada más. Quiere marcar. Con la pelota Carvajal. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Habrá tiro de esquina, han sacado de manera contundente el balón al defenderlo. Veamos, Marito, de nuevo el gol que tiene todo igualado en este compromiso. La verdad, este jugador no nos impresiona, ¿eh? Porque con la buena pegada que tiene, prefirió colocarla a la derecha del arquero y este la vio pasar. Va la pelota desde el córner a la olla. Y ahí se viene el rechazo. Aguanta bien esa presión, la cuida. Está superando fácilmente la marca. Buena pelota de Hazard. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque en la contra. Ahí va avanzando con la pelota. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego, amarilla. Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. Y Angelotti pide calma a sus jugadores. Las tarjetas amarillas están al orden del día. Qué bien parado que estaba para cortar. Esa pelota reventada por el arquero. Disparo muy fuerte que se va muy desviado. Sí, yo creo que le pegó demasiado fuerte como para asegurar el gol, pero fue todo al revés. Se fue la primera parte del tiempo extra y aún no se sacan diferencia. Balón para Karim Benzema. Ahí está. Y a este partido le están quedando 15 minutos nada más. La verdad, Fernando, te lo digo, estamos viendo un gran partido y muy exigente. Se equivoca, va la entrega. Militao. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Eder Militao. Ese es Luka Modric. Rodrigo. Hace bien el Real Madrid prestándose la pelota entre sí nada más. Quiere marcar. Luquita Modric. ¡Majisco! ¡Vaya respuesta del arquero! ¡Formidable lo que ha hecho!
tiro de esquina al centro del área. Francisco Alarcón, Isco. ¿Cómo tapado eso? ¿Me explican? Córner al corazón del área. Un córner desperdiciado. Dodó. David Neres. Matvienko. Mantiene la pelota y se acerca. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Llegó a la margen y se le escapó la bocha. Rodrigo. Ese es Modric. Ese es Luka Modric. Esto es como en el patio del cole. Gol, gana y se viene al ataque. Ojo con este pase. Y ahora, que no hay forma de quitarle la pelota, muchachos. Y ahí va el pase atrás. Esto entró. Volvemos a ver repetida la jugada. ¿De dónde viene el pase? Te digo una cosa. Otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. Ha caído una catarata de goles en este partido. 8 minutitos están quedándole al partido. David Neres. Matvienko. Y ahí se viene el ataque buscando empatarlo. Gran centro. Y hay penal nomás en un espantoso momento de partido. ¿Será este el gol del empate? ¡Alto se fue el balón! Acompañar la bocha de Ramos, ¿no? ¡Qué cerca estuvo, eh! Muy poquito por arriba. Seis minutos más por jugarse en esta brillante prórroga. Luka Modric. A este alargue le están quedando solo 5 minutos. El partido parece ya definido. Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. Bárbaro, ha sido bueno ese corte. Modric. Hazard. ¡Gol! ¡El Real Madrid!
Bueno, te digo que el gol puede caer en cualquier momento, ¿eh? En el 1, en el 45, en el 90 o en el 120. Bueno, este cayó en el agregado y puede, quien te dice que no, definir este partido. No me cabe la menor duda la satisfacción que se ve en el banco después de este gol. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Ismaili. David Neres. Dodó. Solomon. Y ahí va como el conejito, mira, sigue y sigue, no para. Ahí está, ahí lo tiene. Tremendo bloqueo. Marito, vamos a tratar de ser cautos. En este momento, cualquier cosa que se diga en contra del equipo local, te la escuchan hasta en el otro lado del estadio. El silencio es aterrador. Sí, pero es con mucho merecimiento. Yo creo que este equipo se creía superior antes del partido, pero ha demostrado todo lo contrario. Salió creyéndoselo que se lo iba a comer y al final se lo están comiendo. Traoré. ¡Qué buena pelota metido! Centro bueno, lo puede definir. Un cabezazo flojo y una tajada fácil. Y no hay forma de sacársela. Sigue ganando terreno con la pelota. Se queda la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma. Minuto le está dando el árbitro al partido. Hazard la tiene y si la piensa bien se puede asociar. ¡Ojo el remate! Ha tapado, pero hay peligro aún. Llegó el cabezazo, muy buena la tajada. Esa pelota es buena, cuidado. Lo tapó en el fondo. Y después de la entrada, la pelota lateral. Y míralo como va, no lo detienen. Llega cortando bien y recupera. Mira cómo la protege, como si fuera la última pupusa del domingo. Avanza Carvajal, atentos. Gran pelota atrás. Salve esa pelota, pero sigue el peligro. Y el árbitro está pitando otro penal en contra de este equipo. Y después del penal, la pena de una tarjeta amarilla. Será muy difícil revertir el resultado si lo consiguen. Benzema que lo mete. Una vez más la reiteración del penal. Qué fácil que se ve de acá arriba, ¿eh? Pero qué bien lo tiró. La alegría desborda el banco de los suplentes después de este gol. Esto es un festival de gol. Final del partido y qué dura derrota para el equipo de casa. La verdad es que no estuvieron a la altura del partido, ¿eh? El equipo contrario hizo lo que quiso y ha sido un fuerte golpe para ellos.